Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la sesión 18 de la Comisión de Edilicia de Movilidad, este 14 de marzo a las 10:30 de la mañana. Le solicito a la secretaria relatora si nos hace el favor de llevar a cabo el registro de asistencia y la declaración de cuenta. Muy bien. Susana, Francisco Javier, ¿estás al frente? Presente. Susana Jaime Mercado, presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez. Muy bien, somos 4 de 5, por lo tanto tenemos por general varios documentos que en el día llevamos a cabo. Muchas gracias, secretaria. Solicito la lectura del punto número 2, propuesta del día y en su caso aprobación. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de cuenta. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio suscrito por los vecinos de la avenida Doctor Ricardo Alcalá, hacen llegar ante la Comisión de Movilidad la petición relacionada con la colocación de un tope por la avenida Ricardo Alcalá entre las calles Independencia y Tepeyac. Punto número 4, oficio suscrito por el ciudadano César Octavio Macías González, donde solicita reductor de velocidad ubicado en el rancho Los Cerritos, perteneciente a la delegación de San José de Gracia, debido a que los vehículos que transitan por la zona lo hacen a alta velocidad. Punto número 5, puntos varios, punto 6, clausura, es 4. Si están a favor del orden del día, por favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Punto, siguiente punto es el punto número 3, que recibimos un oficio de los vecinos de la avenida Doctor Ricardo Alcalá, con bastantes firmas de parte de los vecinos. Este oficio fue recibido el 22 de agosto de 2022 y que por cuestiones técnicos hemos estado retrasando hasta no contar con las herramientas de poder evaluar si es necesario un reductor de velocidad en la calle Ricardo Alcalá a la altura del río. Y bueno, aquí tenemos la opinión técnica de la Policía Vial y del Instituto Municipal de Planeación, donde nos entrega una microauditoría vial y que efectivamente nos plantea varios escenarios para colocar reductores de velocidad que garanticen sobre todo la seguridad vial del peatón y de las personas que viven en esa zona. De los hechos más relevantes es que ya se contaba con un tope, un reductor de velocidad, en el año 2015, y cuando se hace la calle con concreto hidráulico se retira este tope y no se regresa. Y bueno, aquí viene una serie de accidentes que plantean que han sucedido y que están alineados las estrategias del PINUS. La intención de este punto sería someter a consideración que se autorice colocar un reductor de velocidad conforme a la cuestión técnica y en la ubicación que se plantea tanto en la auditoría como en el ejercicio de la policía vial para dar atención a los ciudadanos y garantizar la seguridad vial. No sé si hay alguna opinión, algún comentario. También faltó darles la bienvenida por parte de policía vial, aquí los tenemos en el registro, y de una vez metiendo a votación, si autorizamos el uso de la voz de la policía vial. Adelante, no sé si quieran comentar algo. Sí, gracias. Bueno, pues como ya lo vino mencionado ahorita, sí se recibió una petición de los vecinos de esa habilidad por Ricardo Alcalá, entre Tepeyac y Esparza. Y pues ya está antecedente que cuando era asfalto, pues en el 2015 existía ese tope, aunque no tenemos, y afortunadamente no tenemos todo un índice de accidentes alto en ese momento ahí. Si es necesario para evitarlo, sobre todo por las incorporaciones de la gente que va por la calle, por la lateral del río, por la gente que va a cruzar desde allá hacia el carro de Alcalá, o igual hacia la otra lateral del río. Entonces sí se considera, más no en el lugar donde ellos lo piden, pero sí cercano ya al ingreso, a la incorporación de la calle de allá, adelante sin ningún problema. Junto a, además de la reductora de velocidad, platicábamos la necesidad de los señalamientos, de localizamientos, sí, de poder identificar, ¿no?, qué está permitido y qué no. Sí, perdón, sí, claro que sí, todo lo que tenga que ver con la señalética, incluso ahorita pues andamos con el balizado por toda la ciudad, vamos a bajar a lo que son las áreas, solamente estamos esperando la microesfera, y de una vez que se ponga todas las señalíticas, como realmente
y incluso con mi tercera para que sea reflejante en su momento. Ya fue autorizada el día de ayer, yo creo que la siguiente semana podremos estar en condiciones de instalar esos toques. No sé si alguien más. Y bueno, nada más agregar que no solamente sea ahí, así es. Revisen ahí toda la ley, carro cargando, es necesario también implementar acciones. Sí, claro que sí, incluso traemos por ahí ya el proyecto, como se mencionaba ahorita. Lo que es el frente de la UNIT, que también ya existía ese, algunos reductores en el momento ahí, que tenían una función específica, a lo mejor antes de que se construyera la universidad, que era desviar el agua, ahora como universidad, más lo de la DERCE, es viable la instalación. De igual forma, en el ingreso de la Barcati, que se ha convertido, ahí sí tenemos un índice de accidentes, y también pueden ponerlo a revisar en condiciones de poner unos reductores ahí, si ustedes como regidores tienen algo, adelante. Se presentaría el proyecto, ¿cómo quedaría? Ya con todos sus señales. Sin problema. Si alguien más tiene la opinión. Bueno, dando por concluido la discusión del punto, yo sometería a votación si están de acuerdo en que se coloquen los reductores de velocidad correspondientes según el estudio técnico sobre la calle Ricardo Alcalá, desde el parque hasta la Escuela Unido, donde está el Pipón, que conocemos, para que se haga una intervención completa y poder disminuir el índice de accidentes. Si están de acuerdo, por favor, levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto, el punto número 4, tenemos otra petición de un ciudadano de la delegación de San José de Gracia para ubicar un reductor de velocidad en el rancho Los Cerritos. Ya que se comenta que se transita a alta velocidad y en ese lugar se encuentran algunos invernaderos de frangüesa. Hemos estado recabando información técnica para ver la posibilidad de dar cumplimiento a esta petición. Sin embargo, al ser una vialidad que se considera como una brecha, no es una vialidad urbana, no hay elementos técnicos para poder colocar este reductor de velocidad en esta ocasión. No sé si quieren hacer algún comentario. Sí, regidor, mencionarles, es una petición de un particular, es una brecha, además es una brecha de terracería, realmente no consideramos, ni tenemos en este momento nosotros la facultad de Valle. Al volverse una terracería hay un camino que es del Estado, realmente pues es de terracería, no consideramos, más bien sería contraproducente porque eso nos provocaría un accidente, lo cual no lo ha habido, y ese beneficio de un particular realmente no es ni es zona habitacional, no es ni siquiera hay casa en ese lugar, solamente es un negocio particular. Ok, yo sometería a su consideración, a su votación, para darle respuesta al ciudadano, que por el momento no se cuentan con los elementos adecuados para poder dar cumplimiento a la solicitud. De igual manera, pues vamos a seguir en contacto con el ciudadano para ver qué más podemos apoyar, ¿no? Si están de acuerdo en esa respuesta, por favor, levanten su mano. Muchas gracias. Finalmente, el último punto son puntos varios. Tengo yo aquí anotado dos puntos varios. El primero de ellos es una solicitud del grupo de taxis Tepas, ubicado el 16 de septiembre de 1950 en la zona centro, donde solicita de parte de su secretario el poder contar con dos cajones más de estacionamiento. Nada más para poner en contexto, estos grupos de taxistas, al inicio de la administración se autorizó que colocaran tres espacios sobre la calle 16 de septiembre en el centro de la ciudad, y ahora se solicitan dos cajones más. Es una solicitud que acaba de llegar hace cinco minutos, por eso lo ponemos en puntos varios debido a que ya se acercan las fiestas. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna opinión. Estén a favor, espontan. Sería poner, o sea, sería quitar los dos lugares, un lugar de descarga y otro de... Sí, lo repito, el día de ayer en esta reunión se mencionaba con los representantes, algunos representantes, porque son la mayoría, alrededor de nueve representantes de los taxistas, uno de ellos es este grupo, ya mismo menciona al inicio de la administración, pues señores, los movimos, tenían ya dos autorizados,
leerlo, no les gustó ese lugar, volvieron a pedir el cambio, los pusimos prácticamente afuera que llena afuera del banco, y por el área de seguridad, pues dijimos afuera del banco no puede ser, lo mandamos adelante de Lerdo, ahí enfrente de Lerdo, y por 17 de septiembre, ellos ya habían hecho ese tipo de petición también, que se les ampliara a otros dos cajones más, los cuales ya se les había negado. Ahora vuelven a hacer la petición, aunque sea solamente por el periodo de las fiestas. Ellos piden pues toda la cuadrilla, incluso me pedían que también el de carga y descarga, por la necesidad, eso no puede ser. El de carga y descarga no, pero sin embargo se sentaría por ustedes. Si me lo dicen en lo particular, yo considero que incluso ya han estado vacíos, esos dos cajones que tienen, siempre están vacíos, nunca están ahí los taxistas. Por lo tanto, yo digo que la fiesta todavía es al contrario, ni siquiera lo requieren porque prácticamente no hay movimiento continuo. Pero ya ustedes deciden si se les otorga o no. Ahí, el Salvador, ¿qué cosas tenemos fragmentos también? ¿En esa parte? No tenemos personas. ¿En esa parte? ¿En esa parte? Sobre diseño, sobre cuáles y leerlos. Ok, entonces en ese espacio no puedes, pero aún así. Y daremos los muy pocos espacios para los propios ciudadanos de ahí. Tenemos un carga y descarga, perdón. Si no se carga y descarga, que se cambió la solución. Al comercio es bastante para movimientos y yo creo que es importante también tomar en cuenta las peticiones de los comerciantes y de los ciudadanos que asisten al centro, que ya saben que reclamamos siempre la falta de estacionamiento y que siempre se han solicitado más áreas de carga y descarga, y sobre todo en esas épocas que se genera un comercio o se pretende generar una mayor reactivación económica. Así es, tenemos que pensar todos, el centro es de todos, no solamente de los taxistas o de los comerciantes. Yo también coincido en que no me parece viable. Ojalá y hubiera cuadras y cuadras, ¿no?, para todos los taxistas, pero en la feria ni siquiera tienen tiempo de quedarse tiempo. Entonces no me parece lógico el argumento por lo cual solicitan se les dé más espacio. Pues sabemos cómo es el sistema. Bueno, pues agotar la discusión, si están a favor de darle respuesta en este sentido de que no vemos viable esos dos cajones, favor de levantar la mano. Muchas gracias, aprobado con unanimidad. Y finalmente un punto varios informativo, quiero extenderles la invitación por parte del INPLAN, nos solicitó el arquitecto Paul, no pudo estar, pero se van a llevar a cabo una serie de foros, de talleres, perdón, en la actualización del plan de desarrollo urbano del centro de población del municipio, y este viernes 17 en las instalaciones de la UNID se va a llevar a cabo el foro de movilidad. Entonces yo creo que es importante, si están hechas posibilidades, o nosotros como miembros de la comisión y como parte de la policía vial, igual que nos apoyen con extender, ya sea a través de los, yo estaba pensando, a través de los mismos partidos políticos, asociación civil, universidades, empresas, empresarios, extender esta invitación a que participen en el taller de movilidad, que es, al final de cuentas, el plan de desarrollo urbano es el que va a definir el crecimiento de la ciudad, hacia dónde va la ciudad, y pues ahí es la problemática que estamos teniendo de más fraccionamientos, pero las realidades no se están acondicionando de acuerdo a eso, ¿no? Va a haber talleres de resiliencia, medio ambiente, densificación sustentable, normas de control, y bueno, la accesibilidad e inclusión. Les hago llegar la imagen que me hace llegar el arquitecto, pero de igual manera pues es este viernes en la UNID, me parece que es por la tarde, para si pueden asistir, nos piden ese apoyo. Pues es un taller de movilidad para la actualización del plan de desarrollo urbano del centro de población. Y otro evento que vamos a llevar a cabo, bueno, fui invitado, va a estar el miércoles la diputada Susana de la Rosa del Partido Futuro, un evento organizado por su presidente Kevin, para hablar sobre las medidas de verificación que está llevando a cabo el gobierno del estado, las afectaciones que está teniendo tanto la economía, y que al final de cuentas es una medida recaudatoria que no impacta en el medio ambiente como se plantea. Estamos revisando algunos datos y apenas ayer me di cuenta que Jalisco es el estado que cobra más caro la verificación de todo el país, solamente 15 estados que hacen eso, pero además dentro de Jalisco nada más son 11 municipios, me parece, a los que se les está exigiendo.
existiendo, y para transitar de un municipio a otro hay que sacar un permiso y hay una serie de modalidades que pues simplemente va a ser un foro donde viene principalmente la asociación, una asociación civil que están en el activismo contra la ocupación, la diputada Susana Rosa y un servidor para dialogar sobre qué medidas se pueden hacer, ¿no? Ya hay, creo que hablaban de que estaba en riesgo por algunos amparos que se están... ¿Cómo se llama el evento? Foro para, sobre la verificación de la Casa de Cultura a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, el miércoles mañana, ¿no? Por si pueden también, al igual. ¿Se va a manejar también lo del amparo? ¿El amparo general? No está en el orden del día el amparo colectivo. Ajá. Pero va a estar, yo creo que a través de la asociación civil, ellos estarán mencionando las medidas que están utilizando, ¿no? Porque tengo entendido que ya hay un colectivo que promueve los amparos, si tú quieres, de esa manera gratuita, pero pues ya se depende del evento. Sí, incluso hay estados como Nuevo León, que la verificación es gratuita. O sea, si en verdad queremos apostar al medio ambiente, debería haber algunos incentivos para que no impacte. Ya tuvimos aquí la verificación, ¿no? Sí, la propuesta ya es, no sé si se va a votar bien esta semana, es para que se quite el cobro de la verificación que se gratuita. Sí, ya está en discusión. Y esa es una. La otra, tuvimos el pasado lunes, tuvimos aquí la revisión de la verificación vehicular, vinieron el lunes. ¿Y qué tal? Se revisaron 87 vehículos, de ellos 51 se sancionaron, no se detuvo a ninguno. Para eso, un día antes, habían estado con nosotros, fue el lunes, el viernes estuvo, vino el director general vino para, ahora sí, para informarnos del proceso de ella. Estuvo el presidente municipal, estuvo Seguridad Pública, fue comisario de servidor y comunicación social, donde se acordó específicamente que iban a hacer la revisión, nada más, de la verificación de la placa número con determinación 1. Que no iba a ser sancionado ningún vehículo, no se iba a retener ningún vehículo, excepto si llevaban algún programa apócrifo. En este caso hubo uno, que ese sí se puso a disposición de la Comisión Pública. Fueron 51 vehículos sancionados nada más. Digo nada más, porque realmente no. ¿Entonces se sancionaron? Se sancionaron, más no se retuvieron, no se detuvieron. O sea, sí, ¿no? Sí, tienes la oportunidad de ir a verificarlos y si daba prueba en automático la multa se cancela. La multa es de 2.074 pesos. La verificación anda a los 500. Tienes la oportunidad, una segunda oportunidad. Después de, si no pasas, tienes una segunda oportunidad durante 90 días. Y si lo apruebas, igual se da de baja tu función. Si no, en automático a la segunda vez se sube a la Secretaría de Finanzas y se te cobran los intereses. Porque no retienen los vehículos porque no los está operando la Secretaría de Seguridad. Así es. Es la semana. Incluso en el reglamento sí dice que pueden ser retirados si no verificas. Pero la indicación del gobernador, que yo les decía, a ver, ¿y qué tanto te van a hacer caso los elementos? Pues ahí se presenta la corrupción, ¿no? Porque el elemento puede decir, no, yo quien dice que yo sí lo puedo retirar de la circulación. Aunque una cosa es lo que me dijo el gobernador o mis jefes y otra cosa es que ellos pueden. Entonces, solamente se sancionó la verificación, ni se les pidió licencia, ni se les pidió seguro, ni se les pidió nada. Estuvimos ahí revisando, estuvimos muy, incluso fueron medios de comunicación, nos fuimos al pendiente para que no nos pasara lo que nos pasó con el operativo de las motos, que ahí sí se llevaron cerca de 300 motos. Entonces, pero sí hubo una revisión. Sí, digo, el evento es promocionado por organizado más bien, por un partido, que tienen esta agenda, en la cual considero que es importante abrir espacio de discusión, ¿no? Sobre todo para informar todas estas cuestiones a la población y lo que se puede o no se puede hacer. Bueno, pues si no hay más puntos, damos por concluida siendo las 10:50. Comisión de Inicia. Muchas gracias. Gracias.